gustaría conocerlo. Tranquilo, Jaime, tranquilo, ya va a llegar. Sí, sí, ya va a llegar, pero mientras tanto, ¿qué hago, pastor? Orar, Jaime. Ah, orar, yo no tengo ganas de orar, yo tengo ganas de tener novia. Jaime, dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Lo que me preocupa me quita el sueño. ¿Quién será la muchacha con quien yo al fin encontraré matrimonio que me requiera? ¿Quién será la muchacha Dios preparó? Maestra de escuelita será, yo pienso. La que canta los coros, ¿quién puede ser? También esa que limpia en la semana. Por favor, Jesucristo, decímelo. ¿Será la que lloraba mientras pedía con sus ojos cerrados por su mamá? ¿Será la de otra iglesia que ya vecina? La cosa es que me muero por conocer. Es así, Jaime, ¿sabes lo que pasa? Es que si vos no te encomendás en las manos de Dios, tu corazoncito y el de ella pueden salir malheridos. Sí, pero yo me la banco bien, ¿eh? No habría problema, por eso soy fuerte. Mirá, yo también una vez dije soy fuerte y cuando me dejó mi primera novia me quedé llorando en un rincón. Yo le he pedido tanto a Jesucristo, por una compañera le pido yo, porque pasan los años y me preocupa, y en una de esas pasa y me deja el tren. Maestra de escuelita será, yo pienso, la que canta los coros, ¿quién puede ser? También esa que limpia en la semana, por favor, Jesucristo, decímelo. ¿Será la que lloraba mientras pedía con sus ojos cerrados por su mamá? ¿Será la de otra iglesia que ya vecina? La cosa es que me muero por conocer. Yo le he pedido tanto a Jesucristo, por una compañera le pedí yo, que todos mis amigos se preocuparon, tanto que se pusieron en oración. Maestra de escuelita será, yo pienso, la que canta los coros, ¿quién puede ser? También esa que limpia en la semana, por favor, Jesucristo, decíselo. Mire, lo estuve pensando. Ya pasa el tiempo, Dios no hace nada y yo ya me canso, pastor. Jaime, ¿cómo vas a decir que se te está pasando el tiempo si recién tenés 15 años, papá?